Floricanto presenta. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. El Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaban asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa página del Evangelio. Les recuerdo, queridos hermanos, que durante este tiempo litúrgico estaremos leyendo el Evangelio de San Marcos. Si es posible, ya ponte a leer el capítulo 1 y así tú te vas a ir adelantando en nuestras meditaciones. Yo lo que quiero hacer es facilitar un poco su entendimiento. Pero lo que Dios diga en tu corazón será más importante. Bueno, pues el texto bíblico de hoy es fascinante. Vemos al Señor Jesús, vemos a un endemoniado, vemos cómo el Señor lo cura y vemos también, de alguna manera, de qué forma el ejemplo, el testimonio de este hombre comienza a evangelizar. Es un endemoniado. A lo mejor tú y yo no estamos endemoniados, pero mira, tenemos por ahí un pequeño complejito. Tenemos por ahí un odio, tenemos por acá un resentimiento, tenemos un miedo, tenemos cosas muy pequeñas quizás o muy grandes. Para Dios no hay imposible. Y cuando nos ponemos con una mirada de asombro ante el Señor, le damos la oportunidad de que Él venga y nos sane y nos libere. De esta forma, entonces, cada uno de nosotros esté poseído del cual son expulsados esos demonios, pues mira, quizás es una tristeza, quizás es un miedo. En la actualidad tenemos a tantas personas que están tristes y deprimidas porque se enfermó un familiar, porque se murió algún otro, porque perdieron un dinero, un trabajo. Hay tantas cosas que dirían en mi rancho, bueno, yo no tengo rancho, pero en mi pueblo, ¿verdad? Dirían de granito en granita, en granito, la gallina llena de buche. Y así vamos, de repente nos sentimos tan agobiados que qué importante es que vayamos con el Señor y le digamos: tengo tristeza, tengo pena, tengo angustia. Miren, ahorita estamos escuchando una patrulla. ¿Qué habrá pasado? Violencia, inseguridad, tantas cosas nos aquejan. Ah, esto en las ciudades modernas llamamos estrés. Y ahora con el coronavirus, el estrés se ha aumentado. Pongámonos ante el Señor y digámosle que venga y que nos sane, que nos cure. Claro que Él nos quiere liberar. Y entonces, eso se llama también conversión. Si yo dejara la conversión a Dios solamente a mi pecado, yo estoy seguro, querido amigo, querida amiga, que tú no eres un gran pecador. Tienes tus fallas. Ah, bueno, pues mis fallas, los nuevos retos que yo me quiero poner, te los ofrezco, Señor. Y mis pecados, claro que sí, porque ya sé que alguno de repente dijo: uy, Padre, es que no me conoce. No, yo no te conozco, pero Dios sí. Y Dios sabe todo lo bueno que hay en ti. Y sabe también todo lo que tú puedes hacer si tú también haces a un lado tu pecado y te conviertes a Él. El endemoniado tenía ahí sus demonios. ¿Cuáles son estos demonios interiores? Pongámonos ante la presencia del Señor y ciertamente digámosle: sáname, cúrame, protégeme, fortaléceme, Señor. Y anunciemos a Cristo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio.
Medita en esto que hemos comentado. Lee tú mismo el Evangelio de San Marcos. Medita, saca tus conclusiones, compártela con los demás. Y por cierto, si tú quieres ser misionero, recuerda que le puedes dar like a esta emisión y a esta página que yo tengo, y también le puedes poner un me gusta y puedes invitar a tus amigos, y de esa manera estás participando de esta evangelización dinámica y digital de familia eucarística. Te doy la bendición. El Señor está contigo. El Señor está con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe hoy y siempre. Amén. Yo les bendiga, queridos amigos. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Glory God.